Muchísimas gracias por venir esta tarde a un acto tan tradicional, ya acercándose a las Navidades, que es el encendido de nuestras luces de la Diputación, con ese reno que ya se ha convertido en una parte de nuestra familia, con su trineo, sus regalos y sus sueños y esperanzas, que cada uno lo tiene en su imaginación. No intentes ahora abrir esos paquetes que están vacíos, ¿eh? Porque aquí lo importante es los sueños, la magia de la Navidad que tenemos interiorizado cada uno. Gracias a Diputación de Málaga, a nuestro querido presidente Francisco Salado, a mi concejal de distrito Francisco Pomares, a todo el personal de Diputación, yo me siento aquí como en mi casa. Como bien han dicho, estoy aquí 9 meses. Es verdad que lo único que me tengo que pagar es la comida. Quiero deciros que este año ha sido un año muy problemático, con problemas familiares, de enfermedades. Pero yo dije, el Belén hay que hacerlo. Y con esfuerzo, trabajo, se ha hecho. Sois todos familia, pero Isabelita y mi coro, eso está muy adentro de aquí. Por siempre estará. Isabel, toma la palabra y que después tengo que llamar a otra persona que también quiero agradecerse. Bueno, buenas tardes a todos. Hablar poco, muy poco, además súper emocionada porque... eso de tener una plaza en este Belén tan maravillosísimo, eso es una cosa muy importante. Bueno, yo solamente le doy las gracias a Diego, bueno, y a toda la, como él ha dicho, ¿no? A toda esa ayuda que tiene, si no está grandiosidad, no lo podría hacer, ¿no? Pero bueno, darle las gracias a él porque nos da la oportunidad de que todos nos volvemos hoy un poco niños. Y al ver todo esto, pues revivimos todo aquel pasado que hemos pasado con nuestros padres, nuestros abuelos. Y hoy nos hace muy feliz. Yo digo que él es el que es esa estrella que nos ilumina la Navidad, que empieza hoy en Málaga, y que tenemos los que estamos aquí, pues tenemos esa dicha de poderlo compartir, que la Navidad no sería si no estuviera este Belén el primero. Así que pues muchas gracias por esa plaza tan, bueno, estoy loca por verla. Sí. Por esa plaza que está nerviosa.
Y nada, gracias a todos. Que disfrutemos de la Navidad y compartamos todo lo que podamos. Isabelita, no te vale. La plaza está todavía en obra, ¿eh? ¡Gracias!
¿Quién son tus padres para ti?
Mañanero, guapo. ¡Vamos! La casa de nacimiento, donde va a sentir usted de gracia. Y la montaña también, mire usted, mire usted, mire usted. Los ríos y la Thank you.